gózate la Olímpica. Hoy en www.olimpicaestereo.com.co, Mr. Black con su nuevo look. Mr. Black ya hoy no tiene la cabellera gigante, larga y como se le decía, era como rasta, ¿era cierto la que tenía usted? La rasta, esa era la Dreylo. Bueno, un homenaje que le hacía a Bob Marley y también a mi cultura, pero yo dije que podía cambiar y no que se viera por fuera quién soy, sino en mi corazón, que la gente cuando canto es el champetero. Mr. Black es el intérprete de champetas como El Serrucho, Bandida, y ahora tiene una canción muy buena que se llama Mujer Prohibida. Hábleme de esa canción y cuéntele a la gente del mundo quién es Mr. Black. Bueno, Mr. Black es un moreno que nace en Cartagena, conozco a Finadito, a Saiyajin. Hicimos un grupo donde dimos a conocer la champeta por primera vez en el 2000 a toda Colombia. Después la champeta decayó un ratico, me puse a estudiar, hoy estoy aquí otra vez dando serrucho. Mujer Prohibida, Prendedito Picó, y ahora con esta canción Mujer Prohibida. Bueno, Mr. Black, usted aparte de cantar y de bailar y todo su género musical, ¿tiene alguna otra profesión? Sí, soy empresario, o sea, me dedico a otros negocios como a construcción, no que soy constructor, sino que me gusta vender inmuebles, alquilar inmuebles, inmobiliario. ¿Tiene un pico? Tenía un pico. No lo tengo, pero todavía sigo siendo el picotero, porque todavía me gusta esa cultura, sigo yendo a Rey de Rocha. No dejo de vender mi caseta, de ahí empezó todo. ¿Qué es un pico para la gente que en el mundo está viéndolo a través de la página de Olímpica? Bueno, un pico son los equipos de sonido que nosotros personalizamos a nuestra manera, de altos decibeles, con dibujo, donde solamente se pone champeta para hacerlas famosas. Por lo menos el Rey de Rocha es uno de esos picos que pone champeta, exclusiva de nosotros, cuando ya la tiene pegada, suenan a la radio y de ahí comienza todo. ¿Qué pasa en un día de Mr. Black fuera de los escenarios? Bueno, duermo y me dedico a mi hogar, a mi familia, a mi hija. Cuando estoy en casa descansando un ratito, pues hay que descansar. Y cuando no estoy haciendo música, pues tengo el estudio ahí mismo. O estoy llamando al amigo, estoy llamando también a los amigos de la radio. Y en todas. Bueno, Mr. Black, usted ha difundido su música a otros países. ¿Cuál ha sido el sitio más raro donde le ha tocado? ¿Y si le bailan la champeta? ¿Cómo se la bailan? Bueno, lo que es Bélgica, Holanda. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en esos festivales impresionantes. Cantar en donde yo dudaba que de pronto mis canciones iban a ser un éxito. Y después la gente cantando, eso para mí se me salieron las lágrimas. Ya me sentí más colombiano, más cartagenero, más champetú que nunca. Usted prácticamente se ha consolidado en esta nueva generación como el artista que está promoviendo la champeta. ¿Cuál es el futuro de la champeta en Colombia? Bueno, siempre y cuando estemos trabajando así como estamos trabajando, haciendo las cosas bien limpias, como todos los géneros, con marketing de corazón, vamos bien. Hoy lo hemos demostrado, por lo menos, tú sabes que hay artistas que sacan una canción y dudan de que la otra la pegue. Hay muchos artistas como Twister, Kevin Flores, John F., que son pelados nuevos y han venido pegando. Y yo, que por lo menos en el transcurso de un año para acá, tres canciones pegadas como Serrucho, Bandida, ahora Apretadito Pico, y esta canción de Mujer Prohibida, que en solo 8 días, 258,000 reproducciones en YouTube. Estamos, es mucho para la champeta. Bueno, Mr. Black, saludo para la gente de la página www.olimpicaestereo.com.co. Bueno, quiero saludar a todos los ciudadanautas de www.olimpicaestereo.com.co. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, mi Twitter, MR Black, mi Instagram, MR Black el Presidente, y mi fanpage, donde pueden, yo veo todas las opiniones de mis seguidores, es Mr. Black el Presidente. Los quiero mucho y a escuchar Mujer Prohibida. Hoy en Valledupar, en el Festival Vallenato, y bueno, tenemos un minuto, un ratito para hablar aquí con una gran artista también, que además ha cambiado mucho, uno le ve su personalidad, le ve su figura y dice, este no es el mismo Luifer Cuello. Luifer, bienvenido a www.olimpicaestereo.com.co. Gracias a toda la familia olímpica, gracias Dalia por la oportunidad que siempre me ha brindado, son tantos años conociéndonos desde chiquitico, siempre me ha brindado la oportunidad de mostrar nuestra música y de verdad que la gloria sea para Dios, estoy feliz. Y bueno, este cambio es para bien, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y nos ha permitido hasta adelgazar y hasta estar un poco mejor para que la gente esté siempre interactuando con uno y hablando cosas de uno. ¿En qué tanto ha cambiado Luifer Cuello, si lo vemos así como físicamente, como en su manera profesional? Bueno, en todo, hemos avanzado tanto personal como profesionalmente, siento que hemos mejorado musicalmente, siento que a nivel de composiciones he hecho mejores composiciones,
No quiere decir que haya cantado menos que ahora, pero siento que he evolucionado en el canto también. Y bueno, hemos mejorado porque hemos adelgazado más de 30 kilos. Nuestra imagen ha mejorado para bien. Y bueno, gracias a Dios, yo pienso que bueno, también pues hemos mejorado en todo sentido porque Dios le manda personas especiales a uno y mi esposa ha sido una mujer especial para mí. Me ha ayudado mucho y le agradezco a Dios por haberme la mandado. Bueno, hablemos de esa producción más reciente, Luis Vercuello. ¿Esta es la número qué de su carrera profesional? Este es mi octavo trabajo discográfico. Gracias a Dios. El primero fue La Nueva Ola con Más Fuerza, el segundo, el tercero Inigualable, el cuarto Echado para Adelante, el quinto Vamos a Querernos, el quinto fue con Saúl Alemán En el Mejor Momento, sexto Vamos a Querernos, después vino Contundente y ahora Te Va a Gustar. Te Va a Gustar, ¿qué trae Te Va a Gustar de diferente, además de actual, en medio de tanta agrupación que hay del género vallenato en Colombia? Bueno, es un trabajo discográfico muy maduro. Viene de diferente que primera vez que le grabo a compositores de la talla como de Egurrola, Luis Egurrola, Aurelio Yaya Núñez. Vienen canciones también de Maestro Fabián Corrales, Tico Mercado y muchachos nuevos también. Viene una letra muy, muy universal, son letras universales, letras que de verdad quedan en los corazones. Tanto así que hemos lanzado una canción que se llama Te Amo Tanto y que se ha convertido en el himno de los enamorados. Es una canción muy hermosa, una canción diciente y que es una historia real, algo que me pasó, que me está pasando. Bueno, ¿quién es Luis Vercuello? ¿Usted cómo nació musicalmente hablando para la gente que en el mundo de pronto no conoce de su música? Bueno, mi nombre completo es Luis Fernando Cuello Mera. Tengo 13 años de carrera musical. Comencé desde muy chiquito en la ciudad de Valledupar como cajero y guacharaquero de varios acordeoneros. Después me fui para la ciudad de Bucaramanga, una tierra que quiero. El Santander es una tierra bendita para mí, tú eres de San Gil. Allá en Bucaramanga estudié en la Universidad Industrial de Santander, licenciatura en música. Allá comencé, ya me paré de esa silla que tocaba caja y me puse a cantar. Y allá comencé mi carrera como cantante en Bucaramanga. Y llegué a Baidu para grabar un sencillo de un gran amigo mío, Caled Morales. Donde en esa canción graba coros Keiner y graba coros Caled. Bueno, nací en la ciudad de Valledupar, mi papá es sanjuanero, mi mamá es cartagenera, entre Tamalameque y Cartagena, y estoy muy orgulloso de haber nacido en Valledupar. Esta tierra me lo enseñó todo y estoy muy agradecido también de comenzar esta carrera como cantante, como solista en Bucaramanga. Son dos tierras que llevo en mi corazón. Bueno, Luis Vercuello, su mensaje para la gente del mundo entero que a esta hora lo está viendo y que seguramente entra a las redes sociales suyas, que las va a contar cuáles son para que puedan conocer más de su música. Bueno, nuestras redes sociales son arroba Luis Ferray, el piso cuello, en Instagram, arroba Luis Ferray, el piso cuello, en Twitter. Mi página es www.luisfercuello.net y quiero decirles que les recomiendo esta canción, Te Amo Tanto, el himno de los enamorados, y gracias por la oportunidad que me han brindado de estar en sus corazones durante tanto tiempo. Gracias, Dios me los bendiga a todos. Y estamos en el Festival Vallenato 2015 con otro de nuestros invitados, cubrimiento especial de Olímpica Estéreo, señorita Dalia Marlene Bernal y J. Flores para olimpicaestereo.com.co. Aquí vamos a saludar a un gran amigo y además un artista vallenato impresionante que tiene la combinación de la nueva generación y de el vallenato de buenos tiempos tradicional. Penchi, bienvenido a olimpicaestereo.com.co. Hermano J, muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Muy contento de estar aquí con ustedes, por supuesto, en olimpica.com. Y bueno, dichoso de compartir con todos los seguidores y amantes de la música vallenata. Bueno, por esos días prepara Penchi Castro una nueva producción discográfica. Todavía no tiene nombre, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cuál es el nombre de tentativo? Creo que se llama Con Ganas con el Penchismo. O El Penchismo con Ganas. Y es que precisamente ese es el título de la nueva canción, se llama Con Ganas, una canción de la autoría de Iván Calderón, quien a la vez es la persona que le está haciendo la producción y quien ya le ha hecho producción anteriormente, ¿no? Sí, yo pienso que nosotros venimos haciendo paso a paso las cosas para que salgan lo mejor posible que queremos, para complacer a todos los seguidores, a todos los amantes de la música vallenata. Y vamos haciendo las cositas y vamos dándole. Y yo pienso que se está jugando con el entorno que tiene este CD para colocar el nombre apropiado. ¿Qué compositores vienen en esta nueva producción? Viene una canción de Luis Egurrola, de Chiche Maestre, Fabián Corrales, Omar Gele, el mismo Iván Calderón. Viene mi compadre Luis Carlos Farfán ya como estrenándose como compositor. Y bueno, un sinnúmero de compositores muy, muy interesantes, Franklin Moya, que sé que van a dar mucho de qué hablar en este CD. Bueno, ¿cómo vas a unión con
Luisca Farfán. Penchi Castro, les cuento a todos los que están ahí conectados viendo esta entrevista a través de internet, es uno de los artistas vallenatos que más ha durado con su compañero en medio de tantas separaciones y por estos días que conocimos la de Nelson Velázquez y el Morra Romero. ¿Cómo hace para usted mantenerse tanto tiempo con Luisca? ¿Cuánto llevan juntos? Llevamos 12 años, 12 años. Yo pienso que eso va en el profesionalismo de cada quien y por supuesto en el respeto que uno se le da en su espacio, en su vida familiar. Nosotros tenemos un respeto mutuamente, una gran admiración entre Farfán y yo y una gran compenetración artística, musicalmente. Y bueno, yo pienso que ese ha sido el que nos ha llevado a tener muchos años para nosotros estar compartiendo tarima. ¿Y quién es el mamador de gallo ahí? No, él. Yo cuando estoy un poco estresado y aburrido, hey, Farfán, ven para acá a dormir conmigo. Y engancho, echa cuento. Farfán es una persona muy divertida. Es una persona muy buena. Esa persona chévere, es alegre. Bueno, Penchi, usted que vive en la ciudad de Bogotá y que es de Valledupar, ¿qué es lo que más extraña del Valle cuando está allá en la nevera? No, el calor de mi gente, el calor de mi familia. Aquí está toda mi familia. El calor de esta gente hermosa, que es mi gente vallenata. Y por supuesto, todos mis amigos. Todas esas calles donde yo crecí, Hurtado, que es un río sabroso, maravilloso, la comida, bueno, que ya no la comemos tanto porque allá nos cocinan comida criolla, pero no el entorno que es nuestra cultura vallenata. Bueno, entonces que sea usted, por ejemplo, el que esté vendiendo a Valledupar, si usted tuviera la oportunidad de decirle a esa persona que está viviendo, venga a Valledupar, que nunca ha conocido Valledupar, ¿qué le diría a usted? No, yo digo que es una ciudad muy hermosa, es una ciudad que es muy acogedora, aquí no hay forastero. Aquí el forastero se siente vallenato porque nosotros somos amplios, nosotros somos esas personas que nos gusta atender bien a los personajes o las personas que vienen de afuera. Los llevamos al río Guatapurí, que es un río espectacular, frío a toda hora. Aquí hay muchas cosas interesantes. Aquí hasta el olor es diferente. Sí, de verdad, el olor es diferente porque aquí huele a vallenato. Por ahí me echó Farfán un cuento ayer, que lo pararon a hacerle la prueba de alcoholemia. Y él tiene como 4 o 5 meses, años que no se toma un trago y le salió positiva. Y dice el policía, ¿cómo señor que está positiva si yo tengo años de no tomarme un trago? No señor, por aquí sale positiva. Bueno, entonces vamos al hospital y voy a hacer una prueba de sangre porque yo no he tomado un trago. Y dice, bueno, vamos a hacer otra prueba. Y le hicieron la prueba y salió cero. Entonces, ay, entonces ¿tú cómo me explicas que salió la positiva? Eso debe ser el ambiente, dijo. Debe ser el ambiente. Bueno, Penchi, de la nueva producción vamos a pedirle que nos cante a capela un pedacito de Con Ganas, porque ya hemos tenido la oportunidad de extra micrófonos escucharla y es un palazo, pero vamos a cantarle un pedacito a la gente para que por estos días ya se preparen para recibirla, esta canción de Iván Calderón que viene en su nueva producción. Claro que sí. Hay que hablen mal de mí, si hasta de Jesús hablaron. No es mi culpa, no soy malo, la mentira te hace daño. Se van a quedar con ganas, con ganas, con ganas, los que quieren que tú y yo no estemos juntos. Hasta ahí. Penchi Castro en el Festival Vallenato, otro de nuestros invitados aquí a través de olimpicastereo.com.co. Penchi, muchos saludos y bendiciones. Mi hermano, muchas gracias a ti, muchas gracias olimpicastereo.com.co por brindarme esta oportunidad de mostrar nuestras canciones y por supuesto a Penchi Castro. Hermano, les mando un abrazo vallenato desde aquí, desde la capital mundial, que es Valledupar.